Me aburro, cuéntame algo. ¿Algo como qué? No sé, cualquier cosa. ¿Sabes que cuando era chico iba todos los domingos al parque con mi viejo yo? Y después de la función nos metíamos en una feria de discos. Me aburro. Bueno, pará, que termine. Ese domingo no fue muy bien en la función. Igual fuimos a la feria y mi viejo se afanó un disco. Llegamos a casa y enciende el tocadisco y por los parlantes suena un tema. ¿Cuál? Va, 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 va. Va, 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 va. Qué horrible que cantas. Sí. Bueno, entonces. Y mi mamá se saca el delantal. Uh-huh. Y se acerca a mi viejo, se abrazan y bailan abajo de la lámpara de mimbre. Es la última imagen que tengo de ellos juntos. Yo quiero un amor así. ¿Estás cansada? ¿De qué? ¿Del viaje? Sí, del viaje, de todo. De nosotros. ¿Cómo de nosotros? Nada, tonterías mías, no me hagas caso. ¿Qué tal el viaje, Tincho? Bien, largo. Y sí, que es lejos, pero lindo, ¿eh? ¿Viste? Precioso es. ¿Te pasaron alguna peli? Sí, pasaron una, ya la había visto yo, así que... ¿Qué? Que pasaron una... ¿Se puede poner un poco más bajo el...? Sí, sí, apágalo, apágalo que no hay caso. Pará, este. Listo. Qué bonita la bruja. ¿Te gusta? Los pibes se pegan unos sustos. Ahora le voy a poner un mecanismo para manejar de acá, ¿viste? Para que saque la lengua. Se van a pegar unos julepes que ni te cuento. Ay, ay, ay. Chuli, ¿y vos hacés títeres? No, no. Me encantan, pero no sé hacer. ¿Por qué no le enseñás? Es que ella hace artesanías, reiki, yoga, hace masajes. ¿Ah, sí? Sí. Inteligente tu asistente, ¿eh? Sí, pero es mi novia, ¿eh? Ya me di cuenta, chabón. Pensá que me chupó el dedo. Estuvieron preguntando los pibes cuando venían, los chicos. ¿Se acuerdan de vos, eh? ¿Se acuerdan? Mirá que hace un tiempo que no venís, pero se acuerdan. Y también la que me preguntó fue la Coqui. La tenés que ver, está hermosa, ¿eh? Linda. Bueno, sí. Si te dejan, ¿no? Y la pregunto siempre por vos. Espera, Yuli. Dame que te llevo algo, dame. No, está bien. Yo puedo con todo. Dame que te llevo bueno, algo. Bueno, esa la baja, Martín. Lleva el charango. ¿Lleva el charango? No, lleva el charango, dale. Bueno, llévalo tú el charango. Ya estoy acostumbrada a llevar peso. Bueno, gracias. Linda, ¿eh? ¿Aquí vamos a dormir? ¿Sí?
Es chiquita, pero es cálida, viera. Eso sí, a la noche se mueve mucho. Papá. Tengan cuidado. Papá, recién la conocés. Dale, che, cuanto más viejo es el burro, más tierno le gusta el pasto. Es horrible ese coso, es horrible. ¿Estás contento de estar acá? Acá abajo tuyo, ¿sí? Uh-huh. Y estás un poco gordita. No estoy gordita. No estoy gorda. Sí, comiste un poco de más. No. Sí. No. ¿No tenés calor? Sí, mucho, mucho calor. ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Ahí voy, Rufi. No, ¿y los besos? Ay, cuéntame, ¿cómo es esa la persona que pregunto por ti? ¿Qué persona? ¿Estás celosa? No, no estoy celosa. Sí, te pusiste no, re celosa. No, estoy celosa. Te estoy preguntando. No sé. Cosas de mi viejo. Una amiga, hace mil que no la veo. Sabes que tuve un sueño en el micro. A ver. Estábamos en un bosque y de repente se te empieza a poner toda la piel como de madera. Y te empiezas a convertir como en un árbol y echas raíces. ¿En un árbol? Uh-huh. Un árbol viejo. Horrible. Y yo me convertí en un pajarito. Y me voy volando. Lejos, lejos. ¿Qué me querés decir con eso? Nada. Estoy contando. Cuéntame. Porfa, cuéntame. Es un secreto, no te puedo contar. Bueno, pero a tu asistente le puedes contar. Bueno, quería ser mi novia. Bueno, ahorita soy tu asistente. No seas pesada. A ver. ¿Todavía no te diste cuenta cómo es? Hazlo, a ver. Ya sé cómo es. Está. Tienes muchas cosas, ¿no? Sí, viste de burda de vainas, chamo. Burda de cosas tienes. ¿Y puedo vender acá? Sí, donde quiera. En la voltería, en el shopping. ¿Hay un shopping acá? Sí. Hay uno bajando el río. Con estacionamiento para focas, delfines. No se le podés vender a los isquiodontes, si querés. Bueno, che, ¿están listos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tienen ganas? Sí. Bueno. Che, ¿y retablo no? No, voy a usar el cofre nomás. No. Ah, está. No voy a usar retablo. ¿Y Pipo no lo, acá ¿no lo usas está, más? Sí, está. Ah, está ahí, está, mirá, ahí. Está durmiendo. Está un poco dormida, pero. ¿Un poco? Igual, si como siempre va. Ay, Dios. Ah, me duele todo. Ah. Ah. Che, la próxima vez, sácame primero, ¿eh? Te dormiste todo el viaje, Pipo. Sí, sí, adentro de la valija, todo así. Mira acá, en la espalda, mira. Bueno, te hago unos masajitos, bueno, tipo, bueno. Ven.
Así es. Chévere, ¿eh? Me voy con tu asistente que me haga masajito. Ven y vamos, nena. Pipo, no te haga el indio. Ufa, che. Ufa. Rufi, ¿cómo te va? Bien, Pipo, ¿cómo te va vos? Bien, che, estás hecho un pibe, ¿eh? Bien. Se hace lo que se puede, Pipo. ¿Y vos? ¿Contento de haber venido? Sí, sí, ahora nos vamos a quedar un montón de tiempo acá. Mucho, mucho tiempo, mucho. Pipo, ¿no? Tenemos que ir a hacer la función a Tafí, ¿Cuándo te vas a Tafí? Enseguida. Le prometí a Juli que... para que conociera. ¿No conoces? No, no conozco. Es lindo, te va a gustar, te va a gustar. ¿Qué te pasa, Pipo? Huele a quemado. Tienes razón. Capaz que se está quemando la comida. Tomá, tené. Che, apúrense porque ya en un momentito, ¿eh? Listo. Chau. Gracias, Rufi. ¿Qué te cocinaste, Rufi? Ya vas a ver, ya vas a ver. Quédate tranquilo. Permiso. ¡Avanti! ¡Permiso! ¡Avanti, Bersaglieri! ¿Te ayudo? ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Bueno, toma, ahí tenés. Qué lindo tienes la casa. Andá sirviendo, ¿te gusta? Bien. Sí, me encanta. La arreglamos, era un desastre esto. La arreglamos toda con Adri. Pero quedó linda. ¡Ay, ya! Hermosa quedó. No sabes lo que ¿Estuviste en Venezuela? Sí. ¿Cómo sabes? Por la mascarita del diablo de Yare que tienes ahí. Sí, estuve bastante tiempo. Estuve en Guanare, Barcelona, Valencia, Ciudad Guayana. Y aparte estuve en Brasil, en Uruguay, Bolivia. No sé, yo no sé todo lo que han dado. Bastante. Lindas minas. Sí. Wow, qué lindas máscaras. Son de África. Ay, nunca estuve en África. Ah, no sabes. Las sabanas, los bosques, las jirafas, los leones. ¿Cuándo estuviste en África vos, papá? Muchas veces, con la imaginación. Te queda muy bueno esta, imaginación. Está rico. Cambia un poco la receta, pero... No, me parece, Jengibre. Caramba, qué paladar tiene la niña, Julieta es muy buena cocinera. ¿En serio, Juni? ¿Te animas a hacer pabellón criollo? Dale, sí, sí va. ¿En serio? Claro. Te compro las cosas y lo preparas. Dale. Ah. Lo preparas, te animas. ¿Qué te haces del venezolano, papá? Bueno, me contagia a ella que quieres. ¿Qué querés? Un tipo este. Tengo una función en una escuela. ¿Quieres venir? No sé, ¿qué obra crees que hagamos? No sé, lo que quieras. Abrir la letra, el ensayo. Si te las sabes todas. Chante. Las sabes todas de memoria. Que le dije a Julieta que le iba a llevar a pasear al río. No, pero por mí no te preocupes. Yo puedo ir sola. Gonzalo. Para pa pa pam pam pam. Está bueno, ¿eh? Vadilete va volat, mi vadilete va volat, mi vadilete no quiere volar, pobrecito, espérame ahí.
casa. ¿Pero usted quién es? ¡La bruja! ¿Quién? ¡La bruja! ¡Ay, mamita querida! ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¡Ay, ay! Me robaron el barrilete. ¿Quién me robó el barrilete? ¡La bruja! Perdón, señor de mano, ¿no vio mi barrilete? A ver, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Ah! ¡Qué feo que es el titiritero! Juancito, este barrilete no funciona. ¿Sabes qué pasa? Que para que funcione hace falta algo muy especial. Un ingrediente principal que se llama viento. Chicos, ¿me van a ayudar a soplar? A ver, soplen, 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 a ver. Ay, no tan fuerte, no, que me caigo. Che, no, más despacito, ¿eh? Ahora sí, soplen, soplen, soplen. ¡Estoy volando! ¡Estaríamos volando! Señora Rosa, me debe el barrilete, por favor. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Qué lindo! Contale al ticho. ¿Eh? ¿Y doctor? Está bueno esta. Es sanito, le ponen mucho químico acá. No, nada. Todo abono natural. Estás jodiendo. ¿La verdad? ¿Sí? Cuando los nenes quieren ir al baño, les decimos que hagan por acá y listo. Bueno, don Zoilo, ayuda un poco. ¿Lo conocés? Sí. Sabía que se había jubilado el Zoilo, no sabía que lo estabas haciendo laburar acá. Oh, trabaja duro. Tenemos maíz para los loros, lombrices, sapo. ¿Vos sabías que nos estamos quedando sin sapos? ¿Por? Y por los venenos, todo eso. Viste que Einstein decía que cuando nos quedemos sin sapos, listo, chao. Se acabó la vida en el planeta. No, sin abejas. ¿Eh? Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Ay, que me vas a poner un uno. Sí. ¿Y qué te pasa? ¿Estás cansada? Un poco, sí. ¿Sí? ¿De qué te cansaste? ¿De aplaudir? Mientras vos estabas con tus... ¿con tus cositas? Yo estaba cuidando a todos los nenes. ¿Qué te pensás? La pulguita es la que te salió inquieta. ¿Mirá? Por eso estás cansada. No, es un sol. ¿Vos tenés? ¿Sola la criaste? ¿Y ves algún papá por acá vos? Sí, sola. No fue fácil, ¿eh? ¿Y el papá? Sí, allá. ¿Vos seguís con la misma bici de siempre? Sí. Tengo un Audi también. Pero prefiero la bici. ¿Qué le pasó a tu guante? No, ¿sabes qué? Me agarró un Rottweiler el otro día. Me dejó así. Préstame, ¿eh? ¿Y qué es lo que hiciste vos todo este tiempo, eh? No, estuve viajando por ahí. Viajando. Acá las heladas arruinaron todo. Son duros los inviernos en mina, ¿eh? Sí, sí. ¿Venís mañana a la función? ¿Otra vez? No, pero mañana es mi obra. Y no creo. Ya la vi mil veces. ¿Actúa el Pipo? Y sí, obvio. ¿Cómo anda el Pipo? ¿Sigue picaflor como siempre?
No. ¿Sabes que ahora está cambiado el Pipo, ¿no? Está más grande, maduro, le salieron como unas canas, la barba. Está con la joroba, el bastón. Se le caen los dientes postizos. No se lo tengo que llevar al gerontólogo. Eso debe doler. Sí. Ay, qué lástima que te fuiste. Tincho, estos son bravos. Gracias. Mira, pescaste un montón, ¿eh? Qué lindo. ¿Qué pesqué? Ah, de esto. No son y uno peces. Más, mira. Mira, te juego una carrera. Dale. ¿Me tenés? Hasta el Don Zoilo, que está por allá. ¡Cuidado! ¿Cómo se nota que no usas más retablo, eh? Los títeres parecía que andaban en ascensor. Después así. ¿Qué estabas pensando? Estaba probando algo, ¿no? Dejate de joder, mandaste verdura, no te cortás. 7 veces te olvidaste la letra. Los pies se mataron de risa. Ya sé, boludo, te estoy jodiendo. La coqui ya se mea de la risa. Ay, Dios. Estaba jodiendo, huevo. ¿Te acordás? La vez que vino la coqui, me trajo un papel con un dibujo. Yo pensé que me iba a regalar un dibujito a mí de ella, ¿viste? Uh-huh. Eran chiquitos. No, en el dibujo estabas vos. Y ella, vos estabas bastante más alto. Después te quedaste más petiso. Pero... Y qué lindo. Qué edades, ¿no? Porque atrás había un montón de palomas rojas que formaban como un corazón. Wow, no me acuerdo de ese dibujo. ¿Por qué no me diste el dibujo ese? Lo di, huevón. No te lo di. Tincho, acordate, lo arrugaste todo así, se lo devolviste todo arrugado, pobrecito. Dejate de joder. No puede ser. Tu vieja pensaba que ustedes dos iban a... ¿Qué? Eso, iban a terminar juntos. En Junta. ¿Sí? Sí. No me dijo nada. ¿Cómo te ibas a decir, chiquito, boludo? Nos gustan, viste, las minas. Las minas lindas y extranjeras encima. Qué manía. Tu abuelo, yo, vos. ¿Y es así? Sí. Yo ni parece buena piba. Tu vieja me. Me hacía agarrar unos embales. Como trabajaba con ella, nos cagábamos a patadas adentro del retablo. Después nos cagábamos de risa. Pero nos metíamos cada patadón adentro del retablo. Porque por ahí alguien se olvidaba de darle el pi-pum. Era un show verlo a ustedes, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Qué época linda. Bueno, pero la vida sigue. Y sí. Así que... Hay que seguir. ¿Quieres una? Sí. Huele esto, che. ¿Qué estás haciendo, Julie? Vayan a lavarse las manos.
Qué lindo. ¿Se puede espiar? Sí. Ah, la marda. Qué bien. Rico, estamos. ¿Falta mucho? No, no. Vayan a lavarse las manos que ya va a servir. ¿Ya? Sí. Me voy, tengo un hambre que me muero. A lavarnos. Hola. ¿Qué tal estuvo? Bien. El barrilete, ¿viste? Nunca falla. Qué bueno. ¿Sabes que estaba la Coqui? Ah, sí. ¿Y? ¿Está tan linda como dice Rufi? No, está igual. Está rico, ¿eh? Te quedó bueno. Me gusta esto. ¿Qué era esto? Esto. Llegar a casa, que esté la comida, que haya una chica hermosa como vos. No te acostumbres, ¿no? Yo te puedo ayudar igual, ¿eh? Sí, me puedes ayudar. Gracias, Cosi. ¿Qué te pasa? Nada. Dale, contame. Nada, nada. Anda a lavarte las manos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estás linda, ¿eh? También. Juli, está buenísimo esto, ¿eh? Uh-huh. Está muy rico. ¿Quién te enseñó a cocinar? En casa, mi mamá. Uh-huh. En la casa de Julieta. ¿No sabes lo bien que cocinan? Lo bien, Julieta. En mi casa hay un cuaderno con todas las recetas de mi abuelita. Como la Biblia de la casa. Antes de cocinar, siempre hay que mirar el cuaderno de la abuela. Está todo con las páginas gastadas, llenas de café, de chocolate, de salsa, un asco. Pero bueno, es lindo. Y cuando no le entiendo la letra me pongo a inventar, así como hacía ella. Está bien. ¿Y vos? ¿No pensás aprender a cocinar nada? No, ¿para qué? Para cocinarle a Julieta. A Juli. A Juli, sí. Cada tanto entre las páginas aparece un poema escrito por mi abuelo. ¿Que era poeta tu abuelo? No. ¿Poeta rey? No, no. Se le metía entre las páginas de las recetas a mi abuela. Un galán. ¿Por ejemplo? Bueno, detrás del pay de limón, creo. Sí, dice. Sí. Me gusta cuando callas. Porque estás como un ausente. Sí. Medio ladrón tu abuelo, bueno. Porque en el amor vale todo, ¿verdad? Que todos lo hicimos eso alguna vez. ¿Vos nunca lo hiciste? Yo no. Dale. ¿Y tu abuela no sabía? Sí, sí, sí sabía. Pero se hacía la tonta, pobre abuelo. Es hermosa tu abuela. Sí, es muy linda mi abuela. Se la pasaban peleando igual. Pero... se veían súper bien juntos. Lindo. Che, Tincho, pásame, ahí tengo un álbum de fotos, pásamelo. ¿Esta? Sí. No, después te muestro la foto. Quiero darte otra cosa. Ah. Toma, pichón. Esto es para vos. ¿Qué es? El hielo. ¿Qué es de la casa? Sí, de la casa. Con tu vieja siempre estábamos de acuerdo en que, bueno,
pusiéramos las cosas a tu nombre. Uno, a esta edad ya está en lista de espera. En cualquier momento te llaman del cabine y te dicen, hay lugar en el avión. Y arriba, ¿no? ¿Pero estás bien vos? ¿Qué, cómo andas del...? Yo estoy mejor que vos, boludo, que venís a joder. No me ves. Juli, ¿querés que te muestre un títere que hice hoy? Sí, a ver. Esa, qué lindo. ¿Dónde estará la botella que yo había abierto? Que no la puedo encontrar por ningún... Que la tomaste vos. Pero ¿dónde la dejaron? Yo la dejé... Está ahí. Se la tomaron todas, che. Se la habrán tomado ellos, yo no fui. ¿Fuiste vos? Tincho, qué mino. ¿Dónde lo sacaste eso? Qué bueno que está, che. No te rías, ¿tá? ¿Te gusta? Está hermosa. No sé, con esa cara que tiene, no sé cómo carajo hacerte. La facha, papá, ya te dije. Siempre engancha cada mina, ¿no? Pero bueno. Yo, ¿sabes qué pasa, Rufi? Estoy buscando el vino. Pero se lo tomaron todo. Tincho, vos te tomaste el... Esta fue. Vos fuiste. No, sí, yo no. No, no. Los Venegas toman ron, no toman vino. ¿Querés que te haga el 9? No, haceme el 4. Soy boludo, no soy un títere, no puedo hacer el 4, no tengo pierna, ¿no sabes? Tiene que hago el 9, mira, así. Mira. ¿No parezco el 9? Sí, pero. Bueno, dame un traguito y no te jodo más, te juro. Te doy un beso, mira. Ya sé, vos tomá. Siempre la misma historia, no sé, ¿toma? Te va a hacer mal, te va a hacer mal. ¡Bravo! Muy bien. Los acompañaba siempre a mis viejos, en todos lados, ¿eh? Se me ha olvidado la María, abuelo. ¿Dónde ha quedado la María? No sé, los vi actuar como 1000 veces. ¿Y no te aburrías? Nah. Yo les decía que me aburría, obvio. Pero la verdad es que la pasaba bastante bien. Te imagino ahí sentadito en primera fila gritando, ¡la bruja, la bruja! No. ¿Sabes que me gustaba verlos desde atrás? No sé, me hacía el rebelde. Porque desde atrás se los veía que en medio de la función se hacían cosquillas. No es que uno tenía el títere, ¿eh? Levantaba el brazo. Porque ese lugar es mi lugar. Y el otro aprovechaba y... Qué bello. Y a veces sueño que nos vamos de gira en la casa rodante, los tres. Lejos, lejos. Yo también quiero una familia así. Sería lindo empezar, ¿no? Ahora. Y sí, ahora. Estás tarde. ¿Por? Que... Porque ya empezamos. ¿Cómo ya empezamos? Estamos.
sé cómo va a venir si sigue el tiempo así. Va a estar jodido este año. Porque no viene gente, ¿viste? Si por ahí te armás todo, tenés todo listo, te caen 3 personas. Y viste lo que es hacer una función para 3 personas, ¿no? Te pudre. ¿Sabés la que me pasó, no? Estaba en casa y de golpe, pam, pam, me golpearon la puerta, ¿no? Sí. Y no sabía quién era. Voy, atiendo y estaba la vecina. Y se venía la cara hecha pelota, sangrando. Se había peleado con el Dorima y le zampó una trompada al pobre. Le faltaban 2 dientes. Uy. 2 dientes. Entonces, dije, no, dije, yo te lo arreglo. Él dice que le dijo, ¿no? Entonces, agarró y se fue hasta afuera y la mina pensó que le iba a cagar a trompadas al Dorima. Y te trajo 2 capuchones de, ¿viste la Virome Vic? ¿Para qué? ¿Viste la patita esa que tiene? Sí, sí. A ver, las recortó con el taller, le dio formita, así, y con la gotita le puso los 2 dientes. Cualquiera. Qué fabulero, qué lo parió. Ahora, camina más despacio, que no. Da más despacio, que no puedo. ¿Por? Por la hernia, huevo. ¿Pero no te operaste ya la hernia? No, no me pude operar. No. ¿Por? Porque, gracias, me pasó que se me rompió, viste, el flotador del tanque de agua, viste, el que está arriba. Sí. Y se me inundó todo. Entonces, lo llamé a plomero y me rompió la nuca, el hijo de puta. Me hizo una raya acá y pa. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, ya me operaré, loco. Pero me hubieras pedido plata a mí, te presto, te puedo prestar. Dejate de joder, ¿de dónde vas a sacar la ropa? Ah, si se la gira, fue bárbaro. Y bueno, te gastaste un montón de guitarra en el viaje. Ya me voy a arreglar, ahora vienen las vacaciones de invierno, y el mango voy a sacar. Quédate tranquilo. Ay, Dios, qué lindo está. Hola. Ay, ay, ay. Bueno, me parece que le tengo que ir a dar de comer al chambón. Porque 2 está bien, 3 es mucho. ¿Viste la roca esa que parece una mujer? Yo veo solo rocas. Bueno, pero con un poco de imaginación. Manitos, el cuerpo, el piecito. Cierra las ojos. ¿Por? Cierra. ¿Y eso? No sé, la conseguí en la feria. Para meditar, creo. Está bueno. Me ayuda a pensar. ¿En qué? ¿Y en qué vamos a hacer? ¿Con qué? Con todo. Con nosotros, la casa. Al final una cagada venir acá, ¿no? ¿Te parece una cagada esto? No, no dije eso. Bueno, pero lo trataste de hacer. Bueno, estoy tratando de hablar con vos. Habla entonces. Ahí un día, ¿sabes qué? Fuimos a pescar mojarritas. ¿Mojarritas? Sí. No entiendo, mojarritas, no sé qué es. ¿Entendés nada? Mirá, ya un día me quise tirar de clavado. ¡Buah! Y me di contra el fondo acá en la cabeza. ¿Y ahí en el arbolito qué te pasó? No hay nada, pero en el de al lado, un día me trepé con una soga y después bajé y me atrapó mi papá. ¿Me tienes? Ladillada de tus historias, ¿sabes? Sí. ¿No? Lo sabes. Sí. Eres una ladilla con patas. Segura. Absoluta. Mira. ¿Y aquí qué te pasó? Seguro acá. Que acá estoy segurísima que acá te pasó algo. No, nada. ¿No? ¿No, no te acuerdas? No. A ver, piensa. Piensa bien. ¿Qué? ¿No? Aquí no. Fue donde te llené la boca de baba seca.
Bueno, 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 vamos. Vamos, vamos, que empieza, chicos. Vamos, a los títeres, vamos. Vamos, che. Empiezo, vamos, vamos. A los títeres. Después te voy a contar algo que se me ocurrió. Decime. No. No, no, después te digo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Es suerte. Bueno, entonces, vamos a prepararnos bien, bien, bien. Ponemos la palma de la mano así. Nos imaginamos que viene un mosquito volando. Separen la palma de la mano que tenemos abierta así. Y con la otra mano, ¿qué hacemos? Lo matamos. Y si a eso sumamos, 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 presentamos a Tincho y su pipo. ¡Chao! ¡Qué sueño que tengo! Estaba un poquito dormido. ¡Tincho! ¿No vieron a Tincho? Mira, Pipo. Me tenés cansado. Me voy a dormir. No, no, no. Aquel que duerme soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó a este que se durmió, che? ¡Tincho! ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasó? ¿Quién me quiso despertar? Pipo, me rompiste el cofre de Magic Tales. ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Vení! Gracias. Cuando pasen las heladas vas a poder empezar a sembrar. Bueno, voy a ver si me animo. Animate, vas a ver que es muy lindo. ¿No, Candé? Sí, nosotras ya tenemos una casa. Por lo menos prometeme que las vas a poner en tierra. Prometido. Así me gusta. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, claro. Serían 8 pesos la foto. Pará. ¿Sos amiga de mi mamá? Bueno, 7 pesos con 59. Yo también quiero estar en la foto, ¿eh? Bueno, gratis. Che, Juli, ¿nos sacás una foto? Porfa. Sí, claro. ¿Por qué Rufi siempre se equivoca? No sé, por ahí precisa una ayuda. ¿Vos no querés ser su asistente y enseñar? Enseguida. Te pregunto después, ¿eh? Whisky. ¡Para! ¿Qué? Falta Pipo. ¿Pipo tiene que salir en la foto? Sí, es más importante. Candela, no seas caprichosa. Bueno, le pregunto a ver si se quiere despertar. Qué dormilón este Pipo. Y vos sos tremenda, ¿eh? Dios santo. ¿Tú eres? Coqui. ¿Vos? Julieta. Me encantan tus aritos. Ah, gracias. Sí. Ahí tengo más, si quieren ver después. Claro. ¿Podemos más? Sí, mi amor. Ahora vamos. ¿De dónde venís? De Venezuela. Sos bonita. Gracias. Tú también. ¿Es tu primera vez por acá? Se tocaron lindos días. Bueno, que ya estaríamos llegando, che. Vamos a sacarnos la foto. A ver, un momentito. El Tincho también tendría que estar saliendo en la foto. ¿Y vos querés? No. Bueno, pero lo dejamos un ratito nomás. Bueno, tomamos la foto. Dale, dale, sí. Whisky. Vamos. Esa. Ahí está. Yo salí justo con los ojos cerrados, pero la dejamos así igual. Hasta luego. Ah, chao. Chao. Ah, sí. Gracias.
Bueno, vamos. Volvemos a la infancia. Sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Está mal? Quería contarte la idea que se me ocurrió. A ver, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué te parece si lo tenemos en Mérida? ¿En Mérida? ¿Por? ¿Por qué? No, es que aquí hace demasiado frío. Podríamos ir en la casa rodante, como cuando eras niño. ¿Quieres? ¿En esta querés ir? Sí. Se la tengo que pedir al Rufi. Todavía no le conté nada. Le tengo que contar primero. Bueno, le decimos juntos. ¿Cuánto es hasta allá? ¿Eh? Son como miles de kilómetros, muchísimas. No, no es tanto. Hay que ir por camino de tierra, por montaña, ripio, desierto, lagunas. Con esta catramina no llegamos más, ¿eh? Bueno, si no quieres, dímelo. No es fácil ir con esta. Es medio peligroso, hay que tener cuidado. Bueno, vamos adentro. ¿O quieres que te saque otra fotico? ¿Y Pipo? ¿Qué me contás? ¿Lo vas a hacer de tío? ¿Eh? Nah, ¿qué te pasa, che? Vos el pibe te lo tengo que cuidar yo. Dale, Pipo. Aunque sea un pañal, te tenés que cambiar. Nah, guácala. ¿No se lo puede devolver? ¿Cómo devolver? Sí, acá ya somos un montón. Decile que mejor que no. ¿Cómo vas a decir eso, Pipo? No. Aquel que dice las cosas sos vos, no yo. ¿Qué te pasa, che? Nombres. Mira, estuve pensando en un nombre. Si es pibe, le ponemos Pipo. Y si es piba, le ponemos Pipa. 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 ¿Qué te pasa, Pipo? ¿Te comieron el cerebro las polillas? Pincho. Podemos dormir con ustedes esta noche. Tengo miedito. Dale. Mira que si no te dejo solo y me quedo acá con el Rufi. ¿Qué voy a hacer acá? Allá sí, acá no, allá sí. Acá no, allá. Las títaras no me dan ni la hora. Se dice así, títara.
Se dice así, títara. ¿Sabes cómo quedaron los nenes? Contentísimo, ¿eh? Capaz que hacen un taller de títeres en plástico. Qué buena, ¿eh? Mm, sí. Mirá. Qué linda. Nunca me salió la voz. A ver. Estoy probando. ¡Chajá! ¡Chajá! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! Ahora sí, muy bien. Gracias por despertarme, che. No, de nada. Todo bien. Habla. ¿Viste? ¿Vos sos mi papá? No. Pero ella es tu mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor. Oh. ¿Vos qué andas con mi vieja, che? No, nada, es una amiga nomás. Ojito con mi mamá, Ojito, bueno. Vamos durmiendo. Sos mago. ¿Viste? ¿Cómo hacen? Es un secreto, no te puedo contar. Yo no estoy dormido de verdad, ¿eh? Pará, Spirinetta, me vas a reunir el truco. No. ¿Qué? No se llama Spirinetta. ¿Cómo se llama? Tincho. ¿Qué tengo cara de mono yo? No, pero él tiene cara de... Tincho. A mí a Spirinetta me estaría gustando, Digo, si puedo opinar. A dormir. Sos un payaso, dame. ¡Dame! ¡Dame! ¿No trajiste la llave? A ver. ¡Ay! ¡Ay, re fácil! Te reí como un nenito. Este me lo regaló tu mamá. Ella lo hizo, para mí. Lástima que yo para los títeres, un queso. Vos un día hiciste un dibujo. Estábamos nosotros dos, un montón de pájaros. ¿Hice tantos? En un momento tu mamá no me dejaba ni entrar a la casa, sino le traía un dibujo. Bueno, era para mostrártelo nomás. Es mío. ¿Para no te quedas a saludarlo al Rufi? Bueno.
¿No sabés que teníamos en uno de los espectáculos un avestruz para luz negra que se iba sacando todas las plumas, hasta que quedaba desnuda? Pero claro, cuando quedaba desnuda, como era toda la cola, todo negra, no se veía nada, ¿no? Una vez, una nena cuando terminó la función, la única que estaba, ¿no? La nenita esta. ¿Una sola nena? Sí. ¿Cómo? Sí, era una función de adultos. Ah, no, sí. No sabía yo que había funciones para adultos, pensé que eran para chicos. No, no. Y esta me dice, había una avestruz, qué cochina, dice, se le vio todo. Y una fantasía de los chicos. Ay, ¿así que no sabías que había funciones para adultos? No. Buenas. Sí. Hola, ¿cómo te va, Tincho? Buenas, hola. ¿Qué decís? Hola, Coqui, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cortás el pollo? ¿Por qué no lo pediste cortado? No, que no lo corto yo, qué sé yo, ¿no? No, no, dale. ¿Te jodes? Yo lo corto. Bueno, está. Listo. ¿Te quedás? Sí, si no me molesta. Hay pollo. Perfecto, me encanta. Como siempre. Bueno, voy a buscar un vino, ¿eh? Y vengo. ¿Cómo te va, Coqui? Ya vengo, ¿eh? ¿Qué tal el paseo? Bien. ¿Sí? Súper lindo. Qué bueno. ¿Sacaste buenas fotos? Sí, Rufi me llevó a lugares súper bonitos. ¿Y tú qué tal? Bien. Normal. Estuve pensando ideas ahí para una obra nueva. Qué bueno. Sí. ¿Oliva? El oliva está al lado del microondas. No tenés ni idea. Eran dos demonios. Se ríe. Esta se ríe. Esta vez cara de... Sí. Cara de Jueves Santo. Sí. Una vez me acuerdo... No encontraba nada más lindo que ponerle una papa. ¿Viste el caño de escape? Ah, subí, tranquilo. Carajo, se ríe. Pongo en marcha así, siendo... ¡Bum! Le pegué un cagazo. Si lo hacen ahora, me muero, ¿eh? Me muero de un infarto, te juro. No fue una papa. Era un globo. Era un globo. ¿De la comunidad? Era un globo, dice. Era un globo. Es gracioso. Es gracioso que son, ¿eh? Qué jodones. ¿Te parece que no son? Me lo hacen ahora, me muero de un infarto. No exageres. Que no exageres, sí. Una vez te pusimos un balde con agua. Ay, salí, no me hagas el balde. Me abrió y el agua. Te dije, papá, que todavía me estoy secando. ¿Qué? Me tiró el agua. Igual, éramos chicos. Éramos chicos, sí, sí. Ay, Dios. ¿Y este? Críos. ¿De dónde se conocen? ¿Cómo se conocieron? En una playa, en Venezuela. Ah, ¿sí? Yo estaba ahí el fin de semana... vendiendo mis cosas, que se venden muy bien. Y el lunes, que ya se queda todo vacío porque se van todos, abro el cierre de mi carpa y veo el mar con el agua transparente, la arena blanca, todo vacío. Y estaba Martina ahí tomando mate en la arena. Y me ve pasar y me dice, che, me parece que nos está sobrando una carpa. ¡Ah! Rapidito. Bueno, aprendí acá del maestro, ¿no? Y bueno, me echas en lío a mí, ¿no? Mirá vos, Rufi. No me metan en lío, yo no hice nada. Ya te imagino, Rufi. No. ¿Cómo es?
Sepe. En Sepe, en la playa, una zunga. Favorecente. Ay, ay, bueno, dejémonos de pavadas. Bueno. Dejémonos de pavadas. Ahí atrás, tráeme los tinchos. Hay un limonchelo y cuatro copitas. Bien, limonchelo. Vamos a brindar, ¿eh? ¿Este? Sí, tráelo. Ahí hay cuatro, ahí está. Encontré. No metas los dedos adentro. Bueno, están limpios. Servidal. Bueno. Poquito para mí. Ok. ¿No es casero? Sí. Tiene una pinta esto, bárbaro, ¿no? ¿Te gusta? Es rico. Sí. Está helado. Frío. Está helado, helado. Sí. Este y el tía María. Mirá, probate. Ajá. Bueno. Opa. Chicos, por tincho, porque se queden mucho tiempo y porque me den alguna buena noticia. Salud. Salud. ¿Qué tal? ¿Lo conocías? Muy rico está. Fuertecito. Pero es rico. Muy bueno, Diego. ¿No me vas a decir? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué crees que te diga? ¿No vas a decir que soy abuelo? Sí, vas a ser abuela. ¿Y por qué no me lo decís, boludo? ¿Por qué? ¿Qué pedazo de huevón? No puede ser. Oh, es hermoso ser mamá, ¿eh? Sí. Divina. Al principio es un infierno, ¿eh? No dormís nada y todo es para ella y agotada quedás. Pero la candela me cambió la vida. Sí, tan linda. ¿Y dónde lo van a tener acá? No sé, a mí me gustaría tenerlo en Mérida. ¿Se van? Bueno, es que ahí está mi mamá y para que nos ayude. Bueno, re lindo viajar, conocer. Yo nunca no salí de Argentina. Lo más lejos fue Tucumán. No, tenés que viajar, Coqui, es lindo. Sí, bueno, pero con la candela, anda. Dificilísimo. Así que se van nomás. Y bueno. Salud. Está, calma, el Eric, el Juan Martín, disfrazado de trillizo. Malísimo, con una sábana por la barba. Y después estaba Pablo, de cacique, tal cual, perfecto. Y después, Clary, de mochila. De mochila. Es que al Pablo le hicieron un enano, un globo. Un globo. Uy, mira lo que hice. Bueno, me voy a la cama. Sí, se hizo tardísimo, yo también me voy. Dale, te llevo. ¿Me acompañás? La llevamos. No, hace mucho frío. Igual, no importa, tengo la bici, no hay problema. No, te llevamos. Vamos. ¿No querés venir? Lo que no tengo es acá. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, sí, anda. Bueno, descansa. Chao, Coqui. Chao. Que descanse. Oh. Bueno. Debe hacer un frío afuera. Sí. Está igual. Sí. Ahí te sacaron la foto de la comunión. Estabas con el vestido blanco, el hombro izquierdo caído. Estaban todas tus tías.
Y Emma estaba enojadísima. Sí, claro, es que no tenía el hombro caído, tenía el vestido roto. Tuvieron noches sin dormir, cosiendo y cosiendo, y yo, mirá, ni para la foto me llevó. Ah, porque te habías pedido a ver si te animabas a subir hasta arriba del árbol. Claro, siempre, que no te animas a esto, que no te animas a lo otro. Y yo, mirá, no me iba a quedar atrás. Andaba atrás tuyo como si, no sé, no te dejaba solo un momento, mirá. Tenías el pelo todo revuelto, un nido de pájaros. Como ahora. No, ahora estás mucho más lindo. ¿Qué? Cuando era nena no era linda? Era re bonita. Tenía aparatos, eso. Nunca te gustaron los aparatos. ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó? No, los aparatos también te quedaban lindos. Bueno, me voy. ¿Y Cande? La está cuidando una amiga. ¿Crees que la pase a saludar? Martín, ¿cuándo vas a crecer? Portate bien, ¿eh? Haceme caso. Portate bien, ojo. ¿Qué pasa? Nada. La Coqui, ¿viste? Empieza a hablar, a hablar. No la para nadie, ¿eh? ¿Lo pasaron bien? No tendría que haber ido solo. Soy un tarado. Ya no vamos a ser papás. ¿Qué pasó? Así no. Esto no es lo que yo quiero. Te juro que no pasó nada, ¿eh? ¿Vamos a dormir? No. Dale. Ve. Hey, te amo. No. Sí, te amo.
Bueno, Te amo. Te amo. Sí, te amo. Sí que te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Sí, te amo. Te amo. No. Sí, te amo. No. Sí, te amo. No. Te amo. No. Sí, te amo. No. Te amo. No, no me amo. Sí que te amo. No me amas nada. Sí, te amo. Deja. Te amo. No. Ey, deja. Sí que te amo. Te amo. No. Sí, te amo. Sí que te amo. Sí. No. Gracias. Entonces este chico que a mí me gustaba, que se llamaba Álvaro, era un bello total. Pero bueno, a mí me da demasiada vergüenza decirle, hablarle, que me hablara. Y bueno, yo soñaba que lo besaba en el espejo y que él estaba del otro lado del espejo besándome. Pero bueno, nunca le dije nada. Así que, no sé, creo que nunca supo. ¿Y a ti te gusta alguien? Un compañero del colegio. También, es re lindo. ¿Sí? Sí. Pero un día le regalé una carta, ni la miró, solo la arrugó y la tiró. Es un tonto. O sea, no sabe que gustas de él. No. ¿Por qué no se lo dices? ¿Qué cosa? ¿Que es un tonto? Bueno, sí, o que gustas de él. Puede ser. No sé. La próxima vez que lo vea, se lo voy a decir. Muy bien, me parece muy bien. Cuando íbamos al hospital con tu vieja, estuvo más nervioso que ella, che. Ella me iba tranquilizando. ¿Qué estás haciendo? Cuidado ahí. Íbamos en el coche. Parecía que todos se nos ponían adelante. No llegábamos nunca. Los nervios. Tu vieja me decía, tranquilízate, tranquilo. Pero yo estaba nervioso. Estaba muy nervioso. Y, bueno, al final llegamos al hospital y estaba justo, con la dilatación ya. Así que la pasaron enseguida a la sala de parto. Y ahí sí, la pasé. Prepárate. Creo que me fumé hasta el, qué sé yo, no sé, una víbora. Cualquier cosa era capaz. Hasta que salió la enfermera y me dice que eras un varón. Qué alegría. ¿Y a vos qué te pasa? Que no...
No tenés miedo. Disfrutalo el momento. El amor es así. Hoy estás enamorado de Julie. No tenés ninguna garantía de que el amor te va a durar toda la vida. El amor no se puede conjugar en futuro. Te amaré es un... nada. Disfrutá este momento, qué lindo. Te veo así, me da bronca. Anímate, loco. Anímate, carajo. Te van a tener un padre. Tu vieja te podría contar mejor, porque claro, tu vieja me veía a mí, como yo te veo a vos. Ella podría, pero bueno. Pero es muy lindo, ¿eh? Es muy lindo. Disfrútalo. Disfrútalo, Tincho. Es muy lindo. Ay, ay, ay. Las cosas que hacía cuando las pedía. Cómo me divertía. ¿Sabes lo que más me gustaba de tu vieja? A ver, reíte. Reíte más. Acá, ¿ves? Acá, ¿ves? Esos pocitos. Si le hacían dos pocitos acá. A veces le extraño mucho. Yo también le extraño. A veces le extraño mucho. La vida continúa. Esto puede quedar bueno en la casa, ¿no? En un florero. Sí. Seguro que sí, le va a gustar. Está muy lindo. Llévaselo a Julie. Y vivila, loco, vivila. No estés ahí. Si la querés. Si estás bien con ella, ¿qué pretendés? Que dure siempre. Está frío el mate, ¿querés uno? Del cerro, cuando termina el camino, donde el amor prohibido todavía respira. Hay un lugar al final de la playa. Cuando las olas duermen, donde los que se fueron todavía festejan. Quiero saber si hay un poco de vos. Vamos. ¿Qué me piensa de leer? Deseo se esconde. Hay un rincón. ¿Por qué no caminas conmigo? Ojos no han visto. ¿Por qué no? Porque eres muy lento. ¿Dónde termina mi patria? Y un misterio ilumina tu silencio que me llama. Y sí, a lo mejor soy lento. Voy a crear. Pero seguro. Un jardín para dos. Mi maestra de primer grado me decía. Tiene fuego y locura. A ver. Aquí vamos otra vez con las historias. Bueno, para que te cuente. Nacen flores de tarde. Mirta se llamaba. Me decía. Ven. Despacio. Denle su tiempo. Él sabe a dónde quiere ir. Y llega. Linda, ¿no? Sí. Ah, gracias.